Hola, buenas tardes, gracias por venir, gracias a los organizadores, especialmente Ernesto y Heriberto. Yo voy a hablar en nombre también de mi compañera Nadine Vera. Soy Joana Morfín, soy conservadora de arte contemporáneo y me he especializado en la documentación y preservación del arte multimedia y el arte de performance. Hace un año empecé a trabajar con Nadine y de parte de la Escuela de Conservación para generar un proyecto sobre la preservación digital en México. Como Nadine es de la Coordinación Nacional y yo de la Escuela, pues lo enfocamos solamente al Instituto. Y bueno, el problema que teníamos Nadine y yo desde nuestras distintas áreas, ella trabajando con preservación de la imagen y yo con arte contemporáneo, es que nos enfrentábamos a la obsolescencia de cualquier medio. Todas las cintas estaban, ella en los acervos que veía y yo en los acervos de museos, veíamos todos los formatos ya ilegibles con la información sin equipos de reproducción y que todos estaban llegando a esta fiebre de la digitalización sin tener estructuras para digitalizar o planes, que todos los elementos estaban generalmente carentes de metadatos y que se asegura que para no más de 20 años toda la información en medios analógicos va a ser completamente inaccesible e ilegible porque no se van a poder reproducir en ningún equipo. Bueno, llegamos a la información digital y nos pasaba exactamente lo mismo, solo que era un poquito más complicado porque no solamente eran los medios y los equipos de reproducción, teníamos plataformas, software, hardware, procesadores, todo se iba deteriorando mucho más rápido, era ilegible completamente la información e inaccesible, aparte teníamos la corrupción, el deterioro y fallas en los datos y en los medios de almacenamiento, otra vez no teníamos metadatos. Y sobre todo teníamos mucho desconocimiento de cómo conservar esa información digital. Nos preocupaba a las dos porque el INAH se está convirtiendo, se está cada vez, como lo vimos en este congreso, utilizando las herramientas digitales para documentar y salvaguardar el patrimonio. Pero no hay ninguna política que proteja todas las herramientas y documentos y data que ustedes generan. Entonces, un poco nuestro interés era concientizar al INAH y a la gente del INAH que si estamos generando información digital, deberemos generar políticas también para preservar esa información digital. Y bueno, veíamos que había un problema en estrategias y planes de preservación, en las herramientas que se estaban utilizando y sobre todo en la capacitación. Si la escuela es la responsable por formar a los futuros conservadores del patrimonio y la coordinación es la responsable por preservar el patrimonio, entonces las dos se encontraban en un punto donde ninguna tenía herramientas ni estaba preparando para preservar la información digital que desde ahora se está generando. Y si pensamos que cada 5 años los discos duros se vuelven obsoletos, entonces estamos perdiendo un patrimonio documental cada 5 años que deja fuera o ilegible la memoria institucional. Y empezamos con hicimos 2 proyectos, este yo no voy a hablar mucho, se llama Soy Malatam. El proyecto se organizó las 2 primeras semanas de noviembre, Luis estuvo ahí presente, era un evento organizado conjuntamente por la escuela, por la coordinación, por el ICROM y otras instituciones que nos apoyaron como la Fonoteca e IMCINE. Se hizo una selección de 16 archivistas o responsables de archivos audiovisuales y digitales en toda Latinoamérica y durante 2 semanas se les entrenó para la preservación audiovisual y digital. Y bueno, el otro evento que organizamos se llama CIPAD, Simposio Internacional de Preservación Audiovisual y Digital. Toda la información la encuentran, no se ven. Bueno, en esa línea, en ese link encuentran la información general y abajo, si les interesa, pueden entrar a TVINA y ahí van a encontrar todos los videos del evento de preservación. Nuestra prioridad es empezar a educar a la gente sobre la preservación y los retos de la preservación audiovisual y digital. Este simposio se organizó alrededor de 12, se organizaron 12 mesas en las que se discutía desde cómo cambia el concepto de archivo, ahora que utilizamos estos medios que son tan efímeros, cómo cambia el concepto de memoria, cómo podemos documentar las diversas manifestaciones artísticas, cómo cuidar nuestro patrimonio digital. Hubo mesas redondas, talleres, tutoriales, laboratorios, incluso un concierto en la Fonoteca Nacional, de artistas que trabajan con datos que recuperan.
Bueno, uno de los de las cosas que más nos gustó a nosotras como organizadoras fue que creamos dos laboratorios. El primer laboratorio era un laboratorio de conservación de video analógico con el especialista Ramón Coelho. Se instalaron todos los equipos de digitalización de diversos formatos de video y se daban asesorías uno a uno con responsables de acervos de video. Se les decía cómo digitalizar, qué formatos se debería utilizar para crear las buenas prácticas de la digitalización de video, porque nos dimos cuenta que en el INAH lo que se está generando es que la gente te entrega los videos en un formato de DVD. Entonces, ya no podemos leer la mitad de los videos. Videos que ya digitalizaron, pagan por una digitalización que en realidad es una transferencia a un formato DVD, que eso no es sustentable. Entonces ahí les explicaban un poco cómo hacer que la información que están pagando para digitalizar sea sustentable y después de 5 años puedan seguir leyendo su información. Y el otro, que es un tema que en el INAH no se había tratado, es el rescate y la preservación de objetos digitales. Rescatar documentos e información que están en floppy disk a través de unas herramientas que se llaman Digital Forensics. Este laboratorio fue hecho por Benfino Radín, fuimos 5 participantes, y la idea es aprender a rescatar de forma integral y con una base de conservación todos los objetos digitales que están almacenados ya en formatos que son obsoletos, inaccesibles. Los discos duros, como les dije, tienen una vida de 5 años, entonces muchos siguen diciendo, no, mi disco duro está muy bien, yo lo sigo conectando y mira todo lo que guarda. Y lo conectan última vez y ya perdieron 3 teras de información, 4 teras de información, y así se está perdiendo toda la documentación que se está generando. Cada vez más en la coordinación, los informes y toda la documentación que se hace sobre sitios arqueológicos y sobre otros bienes culturales viene en formatos digitales. Entonces te lo dan o en un disco duro o en un CD. Incluso si son un poco más viejos, te los dan en CD-ROMs. Los CD-ROMs son ya ahora completamente obsoletos. Aunque puedes leer la información, ya no tiene la interactividad que tenía el disco, entonces en realidad no sabes cómo funcionaba. Todo ese tipo de información aprendimos a rescatarla. Y lo que decidimos ahora, conjuntamente, bueno, es un proyecto que estamos planeando para el siguiente año, es que el simposio se convierta ahora en un seminario de investigación. Durante un año está investigando todo lo que necesita el INAH para generar herramientas de preservación audiovisual y digital. Un tercer año que se va a llamar sustentabilidad e innovación, es decir, todo lo que investigamos que el INAH requiere como instituto y las distintas dependencias, empezar a generar herramientas y después convertirnos como en un espacio, ahora ya que formamos gente, que ya tenemos las bases teóricas y tecnológicas necesarias, convertirnos en un espacio que le brinde apoyo a todas las todos los espacios del instituto que están generando contenidos digitales. Entonces, ustedes pueden acercar a CIPAD, que va a haber un grupo de especialistas de rescate de video y de materiales digitales, y les va a decir cómo rescatar sus materiales. O cómo, desde el momento de la creación, hacer bases de datos que sean sustentables, repositorios que sean sustentables, cómo documentar sus objetos digitales, qué tipo de fotografías, asesoría muy, desde lo muy básico hasta lo mucho más práctico y complejo como los repositorios. Bueno, y en este seminario de investigación que empieza en enero, lo que queremos crear es un modelo distinto de cómo entender la curaduría digital. La curaduría digital son una serie de herramientas técnico y teóricas que te ayudan a preservar los materiales digitales, de forma que no solamente sean legibles, sino que funcionen igual. Si tienes un PowerPoint, no que lo veas fijo, si tenías todos estos movimientos y que así va desapareciendo, que si tú lo ves 7 años después, tenga el mismo movimiento. Eso es muy importante, sobre todo para los modelos en 3D y toda más información que están generando, que se sigan comportando igual. Entonces, nos interesa también no dejar este reto de la preservación digital solamente para los conservadores, sino crear una idea que se llama Networks of Care, que es incluir a las comunidades, a los aficionados, a las instituciones, a los profesionales y utilizar entre todos tecnologías sustentables. Lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, los conservadores no estamos preparados para conservar sus acervos digitales. Entonces, en realidad, tendrían que ir a una institución. Si son del INAH y van al INAH, no va a haber nadie que les dé una asesoría sobre preservación digital. Entonces, tampoco podemos recurrir a las instituciones. Si tienen profesionales, son profesionales en la creación, pero no son profesionales en la preservación.
Entonces, ese es otro problema que tenemos. No se pueden utilizar tecnologías sustentables y nos damos cuenta que los que sí nos pueden rescatar medianamente son las comunidades y los aficionados, los hackers, gente que programa. Ellos son los que tienen el conocimiento y si todos nos beneficiamos, todos trabajamos en conjunto y en colaboración, podemos crear un modelo que nos ayude a todos a rescatar nuestros acervos digitales. Van a haber cuatro líneas: la investigación, la conformación de grupos de trabajo, diagnóstico y análisis. Todo lo que ya se ha generado en el instituto pretendemos analizarlo y diagnosticarlo, a ver si es sustentable y tiene herramientas de preservación, no solamente está hecho digital sin saber por qué es digital. Vamos a educar y a formar, va a haber workshops otra vez y talleres. Y vamos a trabajar sobre estos tres niveles: son los elementos de preservación digital, la implementación de nuevos ISOs, dos tendencias de la preservación digital, que son la emulación y la migración. Bueno, la idea es revisar los repositorios digitales que hay hasta ahora, y los archivos digitales, y ver si han seguido el modelo de referencia de OAIS. Esta es una organización que le permite, desde que entran, se almacenan y salen los datos, que sea todo un ciclo de preservación a largo plazo. Y estoy hablando a largo plazo, de verdad, en 6 años ustedes no van a poder acceder a todos los documentos digitales que están generando. No sé si les ha pasado, cada vez que abren un Word les dice actualizar. ¿Quieres actualizar tu Word? Sí, actualizar, actualizar. Es un documento de texto, no pierden tanta información, pero si ustedes todas las herramientas ahora en tecnología 3D que están utilizando lo van actualizando, va a haber un momento en que no van a poder regresar a sus archivos iniciales y toda, o el software se vuelve obsoleto o necesitan otro tipo de máquina, entonces toda la información por la que han pagado se va a volver en un momento inaccesible e ilegible. Entonces la idea es utilizar, desde ahora, analizar que estén utilizando herramientas que les garanticen a ustedes que en 6 años tengan acceso a su información. Cosas muy básicas como identificar el nombre, a nosotros también nos llegan a los acervos un CD o te dan una memory stick. Aquí está la documentación de Teotihuacán. Y ya la ves, y tienen 7,000 fotos digitales, porque obviamente es muy barato, no les cuesta nada. No están clasificadas, todas se llaman IMAG 0007. Unas se leen, otras no se leen. Igual pasa con los videos, unos son cortos, unos son largos, en 4 tipos de formato. No tienen un criterio para seleccionar sus formatos y su documentación digital. Entonces, la idea es prepararlos y decirles, estas son las opciones que tienes, a ti te conviene más. Desde la conciencia más pura, que lo hagan de verdad porque lo necesitan. También ahora con los teléfonos, cada vez con mejores cámaras, toda la información que se genera viene desde el teléfono. Son fotos de súper mala calidad y son los únicos archivos que nos entregan. Entonces, no está mal usar el teléfono, pero hay que llamar, no va a ser una documentación. Generalmente no se revisa los archivos, te dan el disco sin... Esto es muy técnico, pero sin tener un fixity check, entonces tú no sabes si el archivo ha sido modificado o si se va a seguir modificando, si te dieron un archivo original. Y bueno, la otra es movernos de esta idea de repositorios, que se ha manejado mucho, y a implementar un ISO en los repositorios. Hay un ISO ya que se maneja en Europa y en Estados Unidos, donde un repositorio no solamente se evalúa desde su cuestión tecnológica, sino de las políticas, los procesos, la infraestructura y cómo se va desarrollando ese repositorio. Generalmente aquí los repositorios empiezan como un proyecto de archivo y no se imaginan la dificultad que van a tener para preservar, para generar el repositorio, y lo generan y están enfocados al acceso, pero nunca a la preservación. Entonces, tienen problemas de preservación. Dentro de poco ya no se leen, le piden a alguien que no tiene mucho conocimiento que les desarrolle el repositorio y ciertos datos quedan inaccesibles. Entonces, si no utilizan sistemas de ISO, los repositorios en algún tiempo serán otra vez inaccesibles y otra vez tendrán que invertir en repositorios. Un poco es ahorrarles tiempo y esfuerzo desde el CIPAD, generando herramientas que les sirvan medianamente al instituto. Estos son las herramientas, los que vamos a revisar en sus proyectos de preservación digital, que cumplan estos 4 puntos, alguno de estos niveles. La mayoría de los proyectos que hemos revisado hasta ahorita están en el nivel 1, o sea, todos almacenan, pero tienen el disco duro al lado de la computadora porque siempre están pasando la información y están respaldando ahí, entonces si se incendia la computadora, el disco duro, y pierden el respaldo y la original. Todavía está la duda de si almacenar en la nube, entonces generalmente no se almacena en la nube, entonces no tienen ninguna
ningún otro tipo de soporte más que un disco duro, no tiene la previsión de estarlo revisando cada 3 años a ver si toda la información se lee. Entonces estamos muy bajos en lo que es almacenamiento y locación. En la integridad de los datos es una herramienta que se utiliza para ver que no se haya transformado en ninguna parte de los bits, de la lectura de los bits, y ninguno de los discos que hemos revisado nos han entregado alguno de los científicos, de los investigadores del INAH que genera información digital, un mapeo del fixity check de sus archivos. Lo que quiere decir es que si a mí me dan un archivo y yo soy un archivista digital que sabe un poco, puedo cambiar información de su archivo y nadie puede decirme que no es el archivo original. Entonces hay que ser muy cuidadosos en crear fixity checks que garanticen que estamos trabajando con documentos auténticos. No hay seguridad, no hay planes de riesgo para la información digital, si no hay para las colecciones audiovisuales analógicas, para lo digital no se tiene ningún tipo de política de previsión de riesgos. Los metadatos se han concentrado a ser metadatos descriptivos, pero no hay metadatos de preservación, de cómo, con qué digitalizaron, cómo migraron, si ya nació digital, de qué elemento digital viene. Muchos dan por hecho que viene desde la cámara o desde el instrumento que estén utilizando para generar sus documentos digitales, pero nunca le pusieron la fecha, le quitaron la pila, entonces ya viene con 2018, le pusieron otro nombre, nunca hacen un esquema de metadatos que aunque venga ya en los documentos digitales sea correcto. Y bueno, nadie lee sobre la preservación de formato, los formatos cambian todo el tiempo, entonces tienen metido el TIFF, ah sí, las fotos en TIFF, aunque nadie más las pueda leer y que son larguísimas. Entonces hay un desentendimiento de cuáles son los formatos que deben utilizarse para la preservación y cuáles para el acceso. Y bueno, de los mayores problemas es lo del almacenamiento. Todos creen que es un problema, no quieren guardar nada en grandes, por ejemplo en TIFF, porque es carísimo. Nada más nos alcanza para un disco duro y miren el disco duro, entonces no compran otro disco duro, todo lo almacenan en uno solo porque es para lo único que alcanza y no saben hacer ningún tipo de respaldo. Entonces tenemos un problema de almacenamiento, de estar perdiendo la información digital constantemente porque no se respalda correctamente y porque el INAH no ha tenido una política de repositorios y de servidores que dé sustento a la información digital que ustedes están generando. Insisto en esto de la integridad, el checksum es un numerito que le sale cuando ustedes revisan un archivo, bueno, hacen un fixity de un archivo y les da como una huella digital. Eso quiere decir que cualquier cosa que ustedes le modifiquen al archivo, así sea un punto, a mí ya, si lo vuelvo a revisar y alguien lo cambió, mi checksum me va a salir distinto. Y con esos checksum, que son automáticos, yo puedo revisar que toda mi información digital siga funcionando correctamente y que no ha sido transformada. Los metadatos que nos almacenan, los formatos. Ya hay en la librería del Congreso publica cada 2-3 meses un listado de formatos que son sustentables, es decir, que durante los últimos 5-6 años se ha mantenido el formato y que cuando se cambia sigue leyéndose por otro tipo de hardware, pero sin cambiar el cómo se comporta el documento. Aquí está, por ejemplo, un listado de Archivemática que les dice los formatos que les proponen que son los más usados a nivel preservación, al acceso, unas herramientas que ya existen, si es que les interesa ir preservando sus archivos digitales y con las que vamos a empezar nosotros a dar las asesorías el próximo año dentro de este seminario. Y finalmente darle las gracias a la coordinación por apoyar el proyecto, a la escuela, a la Secretaría Técnica del INAH y a la Fundación Jumex que pagó la traducción. Y si les interesa ser parte del seminario, pueden escribirnos a CIPAT México y si tienen dudas sobre la preservación digital o cómo enfrentarse a rescatar sus propios archivos, su propio respaldo del iPhone y demás, estamos muy a tiempo de irnos educando todos juntos y son bienvenidos a escribirnos. Gracias.